Hola, bienvenido al video curso de educación canina. Te habla José Arca, médico veterinario, director del sitio educarunperro.com. Módulo 3. Hoy veremos el caso de los ladridos excesivos. Los perros que ladran todo el tiempo. El ladrido es la forma de comunicarse de los perros, o sea, es algo normal, pero un ladrido excesivo es un signo de frustración intensa y es la forma del perro de manifestar la frustración y de liberarse de ella. Los ladridos permanentes molestan a toda la familia y a los vecinos, con quien podemos llegar a tener problemas de convivencia debido a las molestias ocasionadas por el perro. Ladrar en forma excesiva es un claro signo de que un perro no está realizando suficiente ejercicio y de que pasa mucho tiempo aislado, encerrado y aburrido. Se puede decir que si hay perros ladrando es porque nosotros, los seres humanos, hicimos que lo hagan. Cuando comenzaron a domesticar a los perros, hace más de 15.000 años, vieron la ventaja potencial de un leal y muy vocal compañero, por lo que se criaron selectivamente a los perros que ladraban, partiendo de los lobos salvajes que no ladran. Los lobos no ladran, aúllan. El perro no entiende los ladridos como algo malo, sino como algo natural, espontáneo, propio de su naturaleza canina, propio de su comportamiento. Esto es una conducta perfectamente normal de los perros, aunque, por supuesto, llega a ser muchas veces bastante molesto para todas las personas. Los perros ladradores eran muy apreciados y por lo tanto sus genes fueron privilegiados. En consecuencia, ciertas razas de perros, como los tradicionales perros de guardia, se saben que son charlatanes pesados. Siempre debes considerar la raza a la hora de conseguir un nuevo perro para evitar los problemas relacionados. Si un perro comienza a ladrar intensamente al sacarlo a pasear y ladra a todos los perros y personas que ven su camino, se debe a que no ha tenido un correcto periodo de socialización, que es el periodo más importante de la formación del carácter de un perro. Este periodo va desde la tercera semana hasta los 3 meses de vida del perro. Si el perro no tuvo abundante contacto con otros perros, personas u otros animales durante esta etapa, luego tendrá muchos problemas para relacionarse cuando tenga que convivir. En cualquier caso, cuando un perro parece ladrarle a la nada, te aseguro que está ladrando por algo. Siempre hay un motivo. A veces, por ejemplo, cuando presenta ladridos que se activan después de que han desaparecido durante 20 minutos más o menos y luego vuelve a tomar sin cesar, puede ser un indicio de ansiedad por separación. Este es un estado psicológico que requerirá de una especial atención y cuidado. Si comienzan los perros a ladrar hacia el final del día, podría ser un signo de hambre. Podrían estar necesitando hacer ejercicios o tal vez podrían estar con necesidades de hacer sus necesidades fisiológicas. Como muchos especialistas de conducta canina lo han dicho anteriormente, los perros son animales sociales. Tú y tu familia constituyen ahora la manada de tu perro. Por eso es normal que tu perro comience a ladrar si lo dejan solo durante largos periodos de tiempo, y esto es muy común. El ladrido puede ser causado por estímulos externos o internos.
Un malestar externo puede ser, por ejemplo, una alarma que se activa en la zona, una persona que pasa o un perro que pasa cerca, o, muy importante, la presencia de insectos como moscas, tábanos y mosquitos, que muchas veces los perros que se encuentran en patios grandes o en terrenos están siendo afectados y molestados por la presencia de estos insectos y el dueño no se entera. Y esto ocasiona una gran molestia en el perro que lo lleva a ladrar excesivamente. Estímulos internos que producen ladridos excesivos podrían ser dolores que el perro está padeciendo, ansiedad, miedo, enfermedades neurológicas, o sea, del sistema nervioso, o una incorrecta socialización, como acabo de mencionar. Si comienza a ladrar hacia el final del día, podemos decir que es un perro que está pasando estrés y ansiedad. Otras causas del ladrido excesivo es la llamada frustración social, que se da cuando un perro es dejado encerrado o atado, como castigo a veces, o es llevado a una guardería canina, o de repente se lo comienza a dejar solo por una nueva actividad de su dueño. Esto provoca una gran ansiedad y angustia en el perro, que comienza a ladrar descontroladamente para poder eliminar las tensiones. Miedo a las explosiones y a las tormentas. Muchos hemos pasado por la angustiante situación de ver a nuestros perros con un ataque de nervios debido a la pirotecnia que normalmente se usa para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también cuando hay algunos partidos de fútbol o de otro deporte. El temor a las explosiones puede ser de nacimiento, genético, o puede ser adquirido durante la vida del perro. Los perros presentan una tendencia natural a sentir temor por estímulos intensos como las explosiones. En el caso de las tormentas, en el caso del miedo a las tormentas, es muy similar al problema de las explosiones. Aunque en el caso de las tormentas, los perros comienzan a sentir temor antes de que se desate la tormenta, y esto se debe a cambios en la humedad y la presión atmosférica que los perros perciben, que ellos detectan, antes de que la tormenta se desencadene. Resumiendo, las siete causas principales de los ladridos excesivos de un perro son: frustración por encierro, soledad y falta de actividad física, en algunos casos pudiendo llegar a situaciones particulares y severas como la ansiedad por separación que necesitan un tratamiento particular. Incorrecta socialización, facilitación social, que es el hecho mediante el cual el perro es estimulado a la distancia a ladrar por otro perro que está ladrando en la zona. Es el caso típico que se ve en un barrio o en un vecindario cuando un perro comienza a ladrar y pronto es seguido por todos los perros del lugar, que se van sumando al coro de ladradores. Dolor, hambre, sed también son causa importante de ladridos excesivos de un perro. Personas extrañas o animales que andan cerca de la casa y que los perros enseguida detectan su presencia. Molestias por insectos, como moscas, mosquitos y tábanos, miedo a las explosiones y tormentas. Bien, ¿cuáles son las principales técnicas para terminar con este problema de los ladridos excesivos? En primer lugar, más actividad física. Debes darle a tu perro
Muy buena actividad física. Por empezar, todo perro necesita dos largas caminatas diarias. Como mínimo dos largas caminatas, una por la mañana y otra por la tarde, y que cada una no sea menor a 30 minutos. Además, necesitas darle recreación y juegos, llevándolo a una plaza, a un parque, algún terreno seguro, donde lo puedes hacer jugar con una pelota, con algún objeto que le arrojas para que él te lo traiga. Es muy importante actividad física por medio de caminatas y recreación. Enriquecimiento del ambiente. Esto significa evitar el aislamiento y el encierro. Todo perro que se la pasa aislado y encerrado en un patio, por más grande que éste sea, el patio más grande que puedas conseguir sigue siendo una jaula para el perro. Evitar el aislamiento y el encierro va a detener en muchísimas oportunidades los ladridos excesivos de un perro. Correcta socialización del cachorro. Como te mencioné con anterioridad, el periodo que va desde las 3 semanas de vida de un perrito, de un cachorro, hasta los 3 meses, es la etapa más importante en la formación del carácter de un perro. En esta etapa, el cachorro debe estar en contacto con la mayor cantidad posible de animales, ya sean perros, gatos u otro tipo de animales, y con personas, ya sean niños, bebés, personas adultas, personas ancianas, personas vestidas de diferente forma, personas que se dedican a diferentes actividades. La correcta socialización es la prevención por excelencia de los ladridos excesivos. Control médico veterinario. Es muy importante, si tienes el caso de un perro que está manifestando ladridos excesivos, que lo hagas ver por tu veterinario, ya que tu perro puede estar padeciendo dolores, enfermedades o trastornos médicos o de la conducta que tú no lo sabes. Por eso es importante, para poder descartar cualquiera de estas causas, que hagas revisar al perro por un médico veterinario. Desensibilización sistemática. ¿Qué significa? Esto es una técnica muy poderosa, que consiste en exponer al perro al estímulo, pero a un nivel mínimo de intensidad. O sea, exponer al perro al estímulo que desencadena los ladridos, como por ejemplo las explosiones o las tormentas, pero a un nivel mínimo de intensidad, para que no provoque temor y se vaya acostumbrando. Luego, progresivamente, se va aumentando la intensidad del estímulo hasta que el animal se acostumbra al sonido de las explosiones o de las tormentas, por ejemplo. Es una técnica muy útil. Refuerzo positivo. Es fundamental que nunca castigues, ni reprendas, ni regañes a un perro que se encuentra ladrando excesivamente. Jamás podrás lograr absolutamente nada, ningún cambio se puede obtener por medio de los castigos o de los gritos o de tratar de regañarlo al perro para que se detenga con este problema. Es fundamental que utilices los refuerzos positivos, o sea, siempre esperar a que el perro detenga sus ladridos e inmediatamente brindarle una recompensa. Puede ser un bocadito de algún alimento que sea de su preferencia, una caricia, un juguete o quizás un paseo. Interrupción distractora del ladrido. Esta es otra técnica también muy útil. ¿En qué consiste? Cuando un perro comienza a ladrar excesivamente, lo que puedes hacer es interrumpir y distraer al perro para que no pueda continuar realizando los ladridos. Esto lo puedes hacer muy fácilmente dándole una orden al perro. Por ejemplo, la orden de sentado o sit. Cuando el perro está ladrando, inmediatamente te acercas a él y en forma tranquila y serena le das la orden sentado o sit.
Cuando lo hace, inmediatamente le das su merecida recompensa, un bocadito, una caricia y una palabra de elogio. De esta manera vas a estar interrumpiendo esta conducta. Medicación ansiolítica. Hay algunos casos de ladridos excesivos de perros que ladran sin detenerse, que puede ser necesario suministrarle alguna medicación ansiolítica, algunos tranquilizantes que vienen específicamente para estos problemas. Esta medicación solo debe ser indicada por un médico veterinario. Y desde ya te digo que no pienses que darle un medicamento al perro va a ser la solución para que él detenga sus ladridos excesivos y deje de ladrar desenfrenadamente. La medicación solamente es una ayuda para algunos casos especiales que puede favorecer el proceso de aprendizaje, el proceso en el cual nosotros estamos enseñándole al perro a que deje de ladrar. Collar antiladrido. Existen unos collares al que tengo referencia de que algunas personas han utilizado, que se le coloca al perro y que pueden producir una pequeña descarga eléctrica o una pequeña descarga de una sustancia química, de un olor que es totalmente desagradable para el perro. Estos collares se activan por medio de un control remoto. Cuando el perro comienza a ladrar, tú accionas el control remoto y de esta forma se acciona una válvula que emite o una sustancia química, un chorrito en spray de una sustancia química que es desagradable para el perro y esto lo lleva inmediatamente a interrumpir los ladridos. O puede provocarle este collar, hay otros collares que le provocan una pequeña descarga eléctrica que también hacen que el perro interrumpa inmediatamente sus ladridos. Hay muchas personas que lo han usado y sé de que puede dar muy buenos resultados. Selección adecuada del cachorro. Por medio del test de Campbell, que es un test muy importante, el cual yo explico detalladamente y paso a paso en mi libro, es un test que nos permite seleccionar adecuadamente el cachorro en una manada cuando nosotros vamos a adquirir o adoptar un cachorro, ya que hay cachorros dentro de la manada que presentan excesiva o demasiada timidez, y esta timidez va a ser en el futuro, que ese cachorro muy posiblemente presente en algún momento de su vida ladridos excesivos. Por eso es muy útil conocer este test de Campbell y aplicarlo sobre el cachorro que uno está por elegir al momento de comprarlo o de adoptarlo. Evitar razas ladradoras. Debes saber que hay algunas razas que tienen mayor tendencia que otras a los ladridos excesivos, para que tú estés de antemano avisado de esto y no te sorprenda una vez que ya hayas adquirido o adoptado un perro. Por ejemplo, las razas que yo veo que particularmente tienen mayor tendencia a convertirse en perros ladradores son el Beagle, el Chihuahua, el perro salchicha o Teckel, el Fox Terrier, el Pekinés y el Ovejero Alemán. Cualquier raza o aún los perros mestizos pueden padecer el problema de los ladridos excesivos. Solo te estoy mencionando aquí algunas razas que veo que con más frecuencia presentan este problema. Y por último, la desvocalización. La desvocalización es una técnica quirúrgica que para nada recomiendo, pero que últimamente sé que viene siendo utilizada por personas que se encuentran desesperadas para resolver este tema y que recurren a esta cruel cirugía. La desvocalización es una cirugía mediante la cual se le quitan al perro las cuerdas vocales y por lo tanto no puede ladrar. Te recomiendo que nunca hagas esto, aunque sé que este consejo es dado por algunas personas. Nunca hagas esto. Le estás quitando la principal arma, el principal elemento de comunicación
a un perro al realizarle la desvocalización. Esta es una imagen de un collar de los que te hablaba recién, que son muy útiles. En algunos lugares se consiguen fácilmente y en otros no. Si en tu zona lo consigues, puedes probarlo y tengo referencias de que da muy buenos resultados. Ahora, si quieres aprender más técnicas más avanzadas para detener los ladridos excesivos de un perro y para poder conseguir resultados más rápidamente, te recomiendo que adquieras mi libro Cómo educar a tu perro paso a paso. Mi libro, que consta de dos partes, el tomo 1 y el tomo 2, podrás conseguir toda la información que necesitas para resolver este problema y todos los problemas de conducta de un perro. En mi libro voy a enseñarte algunas importantes cosas como, por ejemplo, cómo lograr que tu perro aprenda buenos hábitos, secretos de la psicología canina para entenderlo, cómo modificar todos sus problemas de conducta, cómo crear un nuevo vínculo con él más sano para el perro y para toda la familia, cómo enseñarle dónde hacer sus necesidades fisiológicas, cómo hacer que te obedezca y a la vez sea un perro feliz, y muchas cosas más. Si tomas acción rápidamente y consigues mi libro, tengo preparados algunos bonos gratis, algunos regalos espectaculares que quiero darte. En primer lugar, mi libro, Secretos Veterinarios que le darán vida a tu perro. En este libro voy a enseñarte todos los secretos y todas las técnicas para prevenir los problemas de salud en tu perro. Voy a hablarte de todas las principales enfermedades de un perro, cuáles son los síntomas que debes prestar atención para poder darte cuenta que tu perro está padeciendo o está por comenzar a padecer una enfermedad. Voy a enseñarte cuáles son las vacunas que debes aplicarle a un perro, cuáles son los mejores planes vacunales, cuáles son las vacunas imprescindibles para un perro, y voy a enseñarte cuáles son las mejores técnicas de primeros auxilios para poder socorrer a tu perro en una situación de emergencia. También voy a obsequiarte el ebook que he escrito, Alimentación del Perro, Secretos para el Éxito. En este libro te voy a dar toda la información más importante que necesitas para saber cómo se debe alimentar en forma correcta a un perro, cuáles son los alimentos prohibidos que jamás se le debe dar a un perro, cuál es la forma correcta de alimentar a un perro, cuántas veces se le debe dar de comer a un cachorro, cuántas veces se le debe dar el alimento a un perro adulto y todo lo que necesitas para poder alimentar como corresponde a tu perro. Y por último, quiero regalarte mi libro Tips sobre higiene, estética y peluquería canina. Aquí voy a explicarte todo lo relacionado con la higiene y la estética de los perros. Como por ejemplo, voy a enseñarte cómo se debe bañar un perro, a partir de qué edad se puede comenzar a bañar un perro, cuáles son los productos que se pueden utilizar en el baño, cuáles son los productos químicos que jamás debes usar porque pueden traerle problemas a la salud de la piel de tu perro. Esto ha sido todo por hoy. Te espero en el próximo módulo, donde trataremos el tema cómo hacer para que el perro deje de tirar de la correa. Te habló José Arca, médico veterinario, director del sitio educarunperro.com.